Gianni Tercero de la Cámara Recicladores de Nicaragua dio a conocer que se han aumentado las tasas de recuperación en reciclaje en el país y que cada mes salen 8.000 toneladas de chatarra. Las cuales ya no quedan en cualquier punto o cualquier basurero clandestino contaminando al país. Ahora, esta situación vino también, creo que, a aumentar esa tasa de recuperación, la misma situación que desde el 2018 atraviesa el país y también la pandemia. ¿Por qué? Porque al quedar muchas personas sin empleo, han hallado en el reciclaje una alternativa para llevar recursos a sus casas y poder de una u otra manera tener un autoempleo que les permita subsistir. Entonces, eso es uno de los beneficios que a mí me encanta resaltar del reciclaje, porque no es solo el hecho de que cuando reciclamos ayudamos a conservar y al preservar el medio ambiente, sino que cuando reciclamos, también hay un impacto social y económico importante. A través del reciclaje se genera empleo decente. Habemos empresas en Nicaragua que estamos generando empleo decente para personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, aquí en Hunter Metal solo tenemos de empleo directo como 70 y más de 138 empleos indirectos, sin tomar en cuenta todas las personas que se benefician en cuanto a la cadena de valor de los que vienen a proveernos. Entonces podríamos decir que generamos miles de empleos. Y es personas que esa misma forma de ayudar al medio ambiente, recogiendo residuos en las diferentes partes del país, también ayudan a contribuir a dinamizar la economía, porque una vez que venden sus residuos, pues van a pagar la pulpería, van a comprar al mercado su ropa, y es como todo un ciclo. Honestamente, estamos incipientes en el tema, pero sí creo que se ha avanzado. Tercero agrega que los residuos electrónicos han incrementado. El estilo de vida del ser humano ahorita es insostenible. En el caso de la pandemia también vino a acrecentar el hecho que estemos hipercomunicados, y esto ha hecho que un residuo antes que no se tomaba en cuenta eleve sus niveles de forma inesperada, pues como son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. O sea, un estudio de la ONU dice que en el 2019 se produjeron más de 50 millones de toneladas de este residuo a nivel mundial. Y obviamente Nicaragua no es la excepción. Noticias 12, Darlene Téllez.